una compilación producto de una investigación que llevamos a cabo desde 2016 en torno de una línea de investigación que son las hormonas sexuadas, las lecturas de las ciencias sociales y de los estudios de género sobre la forma en la que se producen saberes científicos y prácticas clínicas en torno de las hormonas y de la reproducción, de la salud reproductiva, de la sexualidad. Y también, bueno, de otros problemas que a veces se leen con patologías médicas que también son tratadas con hormonas que se leen como sexuadas, ¿no? Que se leen como masculinas y femeninas, estrógenos, testosterona. Es una compilación de estudios históricos, de estudios, la mayoría a lo largo del siglo XX, desde la década de 1930, hay un trabajo de un investigador inglés que investiga sobre la producción de los primeros test de embarazo en Inglaterra, y los trabajos de Argentina abordan la segunda mitad del siglo XX. De todas maneras, son temas y problemáticas que nos interpelan en la actualidad, ¿no? Pensar a veces, ¿no?, como esa relación entre la clínica, la industria farmacéutica y la producción de saberes, como en cada contexto específico esos saberes adquieren diferentes formas, diferentes maneras de implementarlo y de entenderlos, ¿no? Siempre pensando nosotros en la clave de los estudios de género, ¿no? Cómo esos saberes se traman con la construcción de una diferencia sexual. Han venido de la Universidad de Mar del Plata tres investigadoras que formaron parte del proyecto, Agustina Cepeda y Lilia Vázquez Lorda, que forman parte del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades. Y también vamos a tener los comentarios y la participación de Karina Feliti, una historiadora de la Universidad de Buenos Aires, que es experta en temas que tienen que ver con producción de saberes sobre tecnologías reproductivas y derechos. Y la otra comentarista es Silvia Cochen, que es una de las fundadoras de la Red Argentina de Ciencia, Tecnología y Género. Es una neurocientífica que dirige la unidad ejecutora del CONICET y de la Universidad Jaureche sobre neurociencias y pensamiento complejo. Y es una investigadora que desde sus propias investigaciones de laboratorio también a veces cuestiona y pone en duda esta idea de la existencia de un cerebro femenino o un cerebro masculino. Entonces, si bien es neurocientífica, lee en clave de género y nos interesa eso, ¿no? Como un diálogo interdisciplinario entre las ciencias sociales y las ciencias duras.